repartir estas camisetas entre voluntarios, entre miembros, a lo mejor no oficiales de esta campaña de concientización para promover la consulta. Mi querida Alina Duarte será la encargada precisamente de distribuir estas camisetas que nos donan desde Canadá. Mi querida Alina, nuestra corresponsal Alina Duarte, trabajando sin descanso en estos últimos días rumbo a la consulta popular. ¿Cómo estás, Alina? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues mira, ahora les saludo desde Atenco, donde el día de hoy tuvimos un meeting, un evento de difusión, como lo hemos venido haciendo durante todas estas semanas. Compañeros, evidentemente no han descansado desde hace meses, desde que se recolectaron las firmas. El día de hoy se insistió en un punto nodal y algo que está todavía en todas las plazas públicas, que es el tema de Atenco, lo que significó ese mayo rojo, lo que significó el asesinato de los compañeros, por ejemplo, de Alexis Benumea, un menor de edad que fue asesinado, pero también la violación, la tortura de muchísimas mujeres aquí en este lugar, que solamente estaban justamente alzando la voz en contra del despojo y que responsables hay varios, pero también hay que posicionar y hay que decirlo fuerte y claro. Fue en su momento el entonces gobernador Enrique Peña Nieto y también el presidente Vicente Fox Quesada. Hay que decir también, Vicente, que así como el día de ayer, miembros del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra nos acompañaban en este mitin de la sede del PRI, allá en la Ciudad de México, y también en la sede del PAN hace unas semanas, ahora también estuvieron varios de sus integrantes aquí llamando a votar por el sí el próximo domingo 1 de agosto. Ya estamos a tan solo 4 días y ya se acaba el tiempo para seguir difundiendo, recordarle a la gente que no se confunda, que todavía la ciudadanía puede hacer promoción de la consulta hasta 24 horas antes y que podemos insistir en por qué estamos decidiendo salir a las calles, brigadear, informar a todas y a todos. Entonces ya a contrarreloj se nos acaba eso que parecía tan lejano hace unos meses y que ya está a la vuelta de la esquina, y seguir invitando a la gente a que siga poniendo sus denuncias, a que siga manifestándose, así sea en el Instituto Nacional Electoral. Yo le voy a tomar tal vez la palabra a mi familia, que quiere ir ahí a la sede del INE el día de mañana. Dijeron que iban a ir a protestar con unas cartulinas. Dije, bueno, yo las acompaño ahí en la mañana para que no esté cerca. Ese es un poco el malestar de la gente, que todavía no le han asignado su mesa de votación, que se va a tener que trasladar 3-4 horas para llegar este domingo, que no hay un fácil acceso a estos centros de votación. Todas esas irregularidades las seguimos denunciando en redes sociales y les pedimos que exijan a las autoridades, en este caso al INE, que sea a la altura. Demasiado saboteo para ser verdad, pero bueno, tampoco es sorpresa. Así que toda la presión en esta recta final es bienvenida, Vicente. Oye, querida Alina, ¿a poco no conmueve que haya migrantes